Hola chicos, vamos con la guía, los complementos del verbo. Entonces, nos dicen, ¿cómo identificar los complementos de un verbo? Aquí nos dice, en las siguientes oraciones, rodea la T si el verbo es transitivo y la I si el verbo es intransitivo. Recuerde que los verbos transitivos son los que necesitan de un sujeto y un objeto, que eso lo explicamos en el video. Y los intransitivos no hay necesidad de utilizar el objeto, solo necesitas del sujeto. Vamos a colorear con azul los transitivos y con amarillo los intransitivos. Entonces dice, mañana dormiré. Cuando uno dice mañana dormiré, tiene sentido completo. O sea, no hay necesidad de la siguiente oración. Entonces, mañana dormiré es un intransitivo, porque no hay necesidad de colocar la siguiente oración. Entonces, mañana dormiré en casa de mis abuelos. Dijimos que con amarillo, ¿cierto? Marta solo. El verbo Marta solo, ahí no tiene nada, no sabemos qué quiere decir. Entonces necesita de un objeto. Marta solo ha leído media hora. Entonces ahí ya tiene el sentido completo y nos quiere decir que se necesita este verbo solo. Necesita del verbo del sujeto y necesita del objeto. Entonces, transitivo. Bueno, este color es como morado. Soy ciego. La lluvia inundó las casas. La lluvia inundó. Tampoco tiene sentido completo. La lluvia inundó las casas. Entonces este verbo inundar necesita de un sujeto y un objeto. Entonces es transitivo. El segundo corredor salió. ¿Si hay necesidad de un objeto? ¿Cierto que no? El segundo corredor salió. Entonces no hay necesidad de un objeto. Entonces el segundo corredor salió unos segundos después. Pero entonces salir es intransitivo, ya que no hay necesidad de escribir un objeto. Entonces los marcamos de amarillo. Yo voy a leer la primera parte, de pronto si hay sentido para colocarle la siguiente oración. Igual voy a leer la oración que le complementa. Las olas llegaron. Cuando usted dice las olas llegaron, no hay necesidad de colocar el complemento a ese verbo. No hay necesidad, las olas llegaron. Entonces es intransitivo, pero igual vamos a leer toda la oración. Las olas llegaron casi hasta el final de la playa. Pero el verbo es intransitivo porque no hay necesidad de colocar esta parte. Las olas llegaron. Tiene sentido esa oración, las olas llegaron. Entonces es intransitivo. Cayeron unas piedrecillas. Cayeron una piedrecilla. Esta es una oración, esta es una oración. Es una oración de complemento agente, ¿se acuerda que lo vimos? Porque estaba recayendo sobre el objeto. Entonces, cayeron unas piedrecillas. El sujeto es piedrecilla. Entonces sí tiene sentido completo. Desde la ventana. Entonces cayeron una piedrecilla desde la ventana. Entonces es intransitivo porque solo esta palabra o esta oración tiene sentido. Cayeron una piedrecilla.
Mi abuelo vivió. Entonces también tiene sentido, mi abuelo vivió. Hasta los 90 años. Entonces también es intransitivo. Vivir es intransitivo, el verbo vivir. Yo viví. También tiene sentido. Él vivió. Elena sacó. Ese sí no tiene sentido completo. Elena sacó. ¿Qué sacó? Elena sacó. Entonces necesitamos del objeto. Elena sacó los perros a pasear. El verbo es transitivo, porque necesita de un sujeto y un objeto. Él no me dijo. Este verbo, él no me dijo. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Él no me dijo. ¿Pero qué? ¿Qué le dijo? Entonces el verbo decir es transitivo, porque necesita de un objeto. Entonces él no me dijo nada. Allí llueve. Este es un verbo también llover, una clase de verbo. Allí llueve. Tiene sentido, porque allí llueve, está mostrando que allí llueve. Entonces no hay necesidad del complemento. Allí llueve casi todos los días. Entonces es intransitivo. Listo, vamos con el siguiente. Vamos a hacerlo con, vuelvo a hacer con esfero. Dice, ¿por qué son transitivas? Entonces ya lo que le expliqué ahorita. Porque necesita de un sujeto y un, que el verbo necesita de un sujeto y un objeto. Entonces el verbo. No me escribió el esfero. Verbo necesita de un sujeto. Vamos a escribirlo con otro color. Sujeto y un objeto. Oh, ah, objeto. O sea, no quería escribirlo. Objeto. Me quedó mal ahí. De un objeto. Porque son intransitivas que solo necesita del sujeto. Que solo necesita del sujeto. Necesita del sujeto. Del objeto no necesita. ¿Listos? Nos dice el siguiente punto. Selecciona la respuesta correcta. Completa complemento directo. ¿Qué es el complemento directo? El complemento directo nos dice, es la parte de la oración que designa al receptor, destinatario, experimentador o beneficiario en la situación denotada por el verbo. Esta no es. B. Es propia de unas construcciones particulares donde se activa una voz pasiva. En este caso, digamos que el directo no está activando la voz pasiva, sino una voz activa. Todos aquellos complementos que no son indispensables para que el verbo alcance su pleno significado. Esto es más bien circunstancial. D. Hay verbos transitivos. ¿Por qué hay verbos transitivos? Porque aquí dijimos que los transitivos necesitan del objeto. Entonces, la respuesta es la D. Entonces, un complemento directo necesita del objeto. Entonces necesita un verbo transitivo.
Listo. Complemento indirecto. Es la parte de la oración que designa al receptor, destinatario, experimentador o beneficiario en la situación denotada por el verbo. Es la A porque si hacemos la pregunta, ¿a quién va dirigido este complemento directo? Entonces va a un destinatario. Lo que dijimos en el video. Juan compró un carro a José. Entonces, ¿qué compró Juan? Un carro. Ese es el complemento directo. ¿A quién? A José. Entonces es el destinatario. ¿A quién? O al receptor o el experimentador. Ese es el complemento indirecto. Entonces sería la A. Dice complemento circunstancial. Es la parte de la oración que designa al receptor. Bueno, entonces dijimos que este era un complemento indirecto. Es propio de unas construcciones particulares donde se activa una voz pasiva. Tampoco es. Todos aquellos complementos que no son indispensables para que el verbo alcance su plenitud significativa. Es lo que vimos, lo que acabamos de decir anteriormente. Ya es el complemento que va primero el directo, luego indirecto y ya después viene circunstancial. Y nos viene la pregunta ¿dónde? Entonces ya lo que ya no es indispensable para el verbo, pero que ya que a veces colocamos en una oración. Entonces, eso es la respuesta de la C. Complemento agente. Recuerden que cuando decimos que el agente solo actúa en las oraciones o en las voces pasivas, entonces por aquí acabamos de decir, bueno, como todas las preguntas, las respuestas son iguales. Dijimos, es propio de unas construcciones particulares donde se activa una voz pasiva. Que estos complementos de agente solo se ven en las oraciones pasivas. Entonces la B es la B. Bueno, dice, en español existen varias clases de complementos. Entre los que se usan con mayor frecuencia se encuentran atributo, directo, indirecto, predicativo, de régimen, agente y circunstancial. Selecciona entre los siguientes verbos aquel que es un transitivo. Dijimos que los transitivos necesitan de un sujeto y un objeto. Entonces vamos a ver, estornudo. Juan estornuda. No hay necesidad de un objeto. Entonces la A no es. Adelgazar. María adelgaza. Tampoco necesita de un objeto. Luis usa. ¿Luis usa qué? Entonces este sí es el complemento. Este es un transitivo. Va a llover. Entonces tampoco necesita de un objeto. Entonces la respuesta es la B. Explica qué es un complemento verbal. Complemento verbal lo que ya después del verbo, lo que se le complementa al verbo. Entonces son palabras o acciones que se le agregan al verbo. Son palabras o acciones que se le agregan al verbo. Agrega al verbo. Listo. Escriba dos oraciones con complemento atributo. Complemento atributo
solo aparecen cuando están con los verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? El verbo ser o estar o parecer. Entonces vamos a escribir dos oraciones. Tu mamá fue. Verbo ser o estar. Fue en pasado. Tu mamá, ser en pasado. Tu mamá fue invitada por mí. La etapa. La etapa. Fue. Mira, aquí usamos el verbo del atributo o el verbo copulativo. Fue ganada por Nairo. Por Nairo. La etapa fue ganada por Nairo. Entonces aquí están los atributos. El atributo es cuando se forma con una palabra o un verbo copulativo, ser o estar. Usa dos de las siguientes preposiciones para construir dos oraciones con complemento de régimen. Entonces, los complementos de régimen, aquí abajo, los complementos de régimen son aquellos que necesitan de una preposición. Por ejemplo, me encontré con Lina. Entonces, me encontré con, aquí vamos a colocar la preposición, pero ya lo vimos, con Lina. Entonces aquí este es un complemento de régimen porque necesita de una preposición. Hablamos del partido. Hablamos. Bueno, aquí no tenemos de, pero también es una preposición. Del partido. Ustedes van a buscar más con esas preposiciones. ¿Listo? Bueno, aquí a subrayar lo que habíamos dicho que íbamos a al verbo copulativo. Se van a dejar bien organizados eso aquí. Dice, escriba dos oraciones con complemento agente. Recuerde que el complemento agente debe ser en voz pasiva o en oración pasiva. Una puede ser. En agosto, iremos a la feria de flores. Esta no es, perdón, discúlpeme, esta no es. Yo estaba haciendo otra, estaba haciendo una circunstancial. No tengo cómo arreglarlo. No me van a hacer caso en esta. La etapa.
Fue ganada por Nairo. Por Nairo. Y se acuerda que cuando pasamos por Nairo. Se acuerda que cuando pasamos cuando pasamos a voz pasiva, siempre va con el verbo ser estar o un verbo copulativo y se le agrega la preposición por al objeto o al sujeto, que la podemos cambiar en voz activa. Nairo ganó la etapa. ¿Listo? Vamos con otra. Tu mamá fue invitada por mí. Tu mamá fue invitada por mí. No sé si lo había escrito acá. Esa también es una de atributo. Complemento de atributo porque tiene la palabra copulativo. Invitada por mí. Entonces, si lo pasamos a voz directa, yo invité a tu mamá. Tu mamá fue invitada por mí. ¿Qué utilizamos? El verbo copulativo. Y esto en rojo es la voz pasiva o el agente, el complemento agente. ¿Listo? Eso lo vimos también en el tutorial. Escriba dos oraciones con complemento circunstancial. Y ahora sí vamos a escribir la que estaba escribiendo en el primer punto. En agosto, iremos a las ferias de flores. De flores. ¿A dónde iremos a la feria? ¿A dónde iremos en agosto? A las ferias de flores. Este es el complemento circunstancial. Que utilizamos la palabra o la pregunta. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entre otras. Otro podría ser. El libro El libro, bueno, este de primero que dice en agosto iremos a las ferias de flores, es un complemento circunstancial de modo, de lugar, perdón. Complemento circunstancial de lugar. El libro me costó 10.000 pesos. Vamos aquí el signo de pregunta. El signo de pesos. 10.000 pesos. Bueno, eso en letras. 10.000 pesos. El libro me costó casi 10.000 pesos. ¿Cuánto me costó el libro? 10.000 pesos. Este es un complemento circunstancial de cantidad. Es todo esto de lugar. Vamos con la siguiente pregunta.
Compara los siguientes tipos de complementos para que yo escriba las características que lo diferencian. Entonces vamos con el complemento directo. Aquí tenemos un error, dice en general requiere de la preposición a. En el complemento directo utilizamos la pregunta qué. Entonces vamos a mirar cuál es la definición de complemento directo dando el siguiente ejemplo. Nairo ganó la etapa. ¿Qué ganó Nairo? La etapa. También utilizamos las preposiciones la, los, las, el, etc. Entonces, Nairo ganó la etapa. ¿Qué ganó Nairo? La etapa. Y utilizamos más que todo la pregunta ¿qué? Eso lo habíamos dicho. En el tutorial. ¿Qué ganó Nairo? La etapa. Felipe horneó el pan. ¿Qué horneó Felipe? El pan. Complemento indirecto. Si la oración recibe si la oración recibe si la oración recibe un complemento directo si la oración recibe un complemento directo pasa por este también tiene un complemento indirecto. Por ejemplo, dije toda la verdad al juez. Vamos a escribirlo aquí. Aquí vamos a escribir, Nairo ganó la etapa. Nairo ganó la etapa. La etapa. ¿Qué ganó Nairo? La etapa. Y aquí en directo, dije toda la verdad. Dije toda la verdad. Toda la verdad. ¿Qué dije? Toda la verdad. Ese sería el complemento directo. Toda la verdad. Dije toda la verdad. Complemento directo sería toda la verdad. Al juez. Al juez. Entonces dije toda la verdad al juez. Y el complemento indirecto sería al juez. ¿A quién le dije toda la verdad? Al juez. Entonces aquí viene con la pregunta que ya habíamos dicho en el video. ¿Quién? ¿A quién? ¿O quién o a quién? ¿A quién? Listo. Dice complemento de atributo. El complemento de atributo aparece únicamente con los verbos copulativos. Aparece únicamente con los verbos copulativos. Únicamente. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Con los verbos copulativos. Bueno, aquí copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser o estar o parecer. Entonces, ser, aquí ser, estar, parecer. Nosotros estamos cansados. Siempre se me olvida. Bueno, nosotros estamos
Debo estar cansados. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice otra vez complemento atributo. Atributivo. Volvemos a escribir eso. El complemento, entonces aparecen los verbos copulativos ser o estar. Nosotros estamos cansados. Complemento predicativo. Son los mismos atributos, pero ya no utilizamos los verbos copulativos, sino utilizamos los otros verbos. Entonces, oraciones con verbos no copulativos, mejor dicho. Oraciones con verbos no copulativos. No copulativos. Oraciones con verbos no copulativos. Los ciclistas llegaron exhaustos. Siempre se me olvida aquí la mayúscula. Los ciclistas. Ciclistas. Llegaron, voy a marcarlo con rojo. Llegaron. Este es el verbo. Exhaustos. 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 Entonces, mira, aquí ya tenemos con los otros verbos, igual se les da un atributo, pero sin el copulativo. Complemento de circunstancia del modo. Podemos escribir este mismo que escribimos aquí arriba. No, este es del lugar. Complemento circunstancial de modo. De modo es cuando utilizamos el interrogante, ¿cómo? Entonces se encarga de escribir una circunstancia. Siempre se me olvida que mayúscula. Encarga de escribir una circunstancia. Circunstancia en la que se desarrollan las acciones, en la que las acciones, en este caso la utilizamos como la característica o el adjetivo de la acción. Y bueno, utilizamos el interrogante ¿cómo? El interrogante ¿cómo? Para conocer ese complemento circunstancial de modo. Por ejemplo, Ángela se despidió de él. Ángela tilde nadie, siempre se me olvida la mayúscula. Bueno, se despidió de él. Ángela se despidió de él con mucha tristeza. Con mucha tristeza. ¿Cómo se despidió Ángela de él? Con mucha tristeza. Lo conocemos con la pregunta ¿cómo? Complemento directo se conoce con la pregunta, más que todo es a quién. Porque quién ya lo utilizamos en directo. ¿A quién? Entonces, ¿a quién le dijo toda la verdad? Al juez. Y el complemento directo se conoce con la pregunta. ¿Qué ganó Nairo? La etapa. Listo, hemos terminado con esta guía
Entonces vamos a entregarla bien coloreada, bien bonita y que tengan un buen día. Muchas gracias.